puedes decir gloria a Dios. No, you can say praise the Lord. Hermoso programa, hermoso. A beautiful program. Hermosa presentación. Beautiful presentation. Me gozo del Señor en esta mañana. Rejoice in the Lord this morning. De estar aquí en California. To be here in California. Y muchas gracias, hermano, por el recibimiento. Thank you for receiving. El año pasado no pude estar aquí. Last year we could not be here. Pero ahora le damos la honra y la gloria al Señor. We honor the glory to God. Porque el Señor permitió que pudiéramos llegar a este lugar. He allowed us to be in this place. Tal vez muchos no me conocen. And many of you do not know me. Yo soy la hermana Juanita de Idaho. This is Juanita from Idaho. Por primera vez estoy presentando un impulso. The first time I'm giving a boost. O algo que el Señor me dio. Or something that the Lord has given me. El hermano Serafín siempre me ha dicho. Brother Serafín has always told me. Y no me va a dejar mentir. He will not let me lie. Usted haga lo que Dios le puso arriba en su corazón. Do what God has placed in your heart. Sea un impulso. May it be a boost. Sea una predicación. A preaching. Sea un pensamiento. Or a thought. Pero queremos obedecer al Señor en esta mañana. Want to thank the Lord this morning. Y el Señor me llevó a una escritura. The Lord gave me a scripture. En el libro de Josué. In Joshua. En el capítulo 2. Chapter 2. Si se puede poner de pie para leerla. To read. Versículo 18. Verse 18. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me indica con un fuerte gloria a Dios. Amén. Glory to God. Solamente vamos a leer ese versículo. Just read one verse. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honoring the Father, Son, and the Holy Ghost. Y dice así. It says, he aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y tú juntarás en tu casa tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Behold, when we come into the land, thou shalt bend this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father and thy mother and thy brethren and all thy father's household home unto thee. Pueden tomar su asiento, ya estamos delante de la presencia del Señor. Trataré de ser breve. I'll try to be brief. Primero que nada. First of all, reciban saludos de la iglesia de Boise, Idaho. Receive greetings from the church de Boise, pastor, Idaho, from our pastor, y de toda la congregación. And the whole congregation. Me gocé con lo que decía nuestra hermana. I rejoiced with what our sister was saying. Acerca de los pámpanos. About the branches. Usted y yo estamos aquí. You and I are here. Y todavía el Señor nos ha mantenido en este lugar. Amen. Stay in this place. Todavía el Señor nos tiene en la barca. The Lord still has us in the boat. Todavía el Señor tiene control de nosotros. The Lord still has control over us. Pero lo que a mí me toca impulsar en esta mañana. What I'm boosting this morning. Es acerca del trabajo importante de las damas. It's the important work of the women. Todas trabajamos de diferente manera. We all work in many ways. Algunas hermanas en el talento. Many making the food. Algunas hermanas predicando. Many preaching. Algunas hermanas llevando tratados. Many giving out tracts. Algunas hermanas animando a otras hermanas. Many encouraging other sisters. Otras intercediendo. Others interceding. Y ayunando y orando. And fasting and praying. Para que esas almas vengan. That the souls may come. Pero si usted puede mirar este lugar. If you see this place. Todo este lugar está de un color especial. This whole place is of one special color. Un color gran. A scarlet color. Representando la sangre de Jesucristo. Representing the blood of Christ. Y es hermoso. And it's beautiful. Me gusta este lugar, este color. I love this color. Representa al Señor Jesucristo en cierta manera. It represents our Lord Jesus Christ in a certain way. Y cada una de las hermanas. And each sister. Por la sangre de Jesús. Through the blood of Jesus. Es que les ha ayudado a hacer ese trabajo, hermano. Has helped us do this work. Es que ellas han estado atadas, así como están haciendo a la viña. And they are attached unto the vine. No se han soltado. They have not let go. Y por la sangre de Jesucristo. Through the blood of Jesus. Es que el Señor les ha dado la victoria hasta el día de hoy. Lord has given them the victory until this day. Quisiera pedirle a las líderes, hermanas locales, the local leaders, que se encuentren en este lugar, that are here in this place, si pueden pasar aquí enfrente. And then they come to the front. Las líderes de cada iglesia local, every local leader, no conozco a muchas, I do not know many. Algunas sí. Only some. Pero voy a pedir que se pongan de algún lado. I'm going to ask them to come and be on each side. Mejor todas acá de este lado. All perdón. Together. ¿Alguna más que se encuentre en este lugar? Another here in this place? ¿Puede decir la iglesia a la que pertenece?
pertenece cada una? Can each church, can each person say what church they belong to? Mi nombre es Maggie Hernández. Voy a la iglesia de Dios en Nampa. Hermano Serafín Pineda. Gloria a Dios. Mi nombre es Marta Estela Hernández y pertenezco a la iglesia de Dios de Colton y mi pastor es Roberto Joven. Gloria al Señor. Mi nombre es Raquel López, pertenezco a la iglesia de Dios en Bakersfield y mi pastor es hermano Noé Solís. Gloria al Señor. Mi nombre es Carolina Aguilar, pertenezco a la iglesia de Dios en El Monte y mi pastor es el hermano José Osorio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. What is the scripture that our sister read? Agradezco al Señor por cada una de las hermanas. I thank the Lord for each of our sisters. Agradezco a Dios. No se muevan, hermano. Do not move, sister. Y voy a pasar para abajo. I'm going to come down. Y yo aquí traigo algo, hermana. I have something here. Un cordón de lana. Es scarlet ribbon. Y ese trabajo que las hermanas han hecho. The work which our sisters do. Siempre han sido sostenidas por la mano del Señor. Y de la misma manera que el juramento que hizo, que hicieron en aquel tiempo. The same way that the covenant they made in those times. El Señor tiene una promesa. The Lord has a promise to each and every one of them. Y cuando se trabaja en equipo, como dijo la hermana, and when you work together, as our sister said, estamos sostenidas por medio de esa mano, we are held by the same hand. Que representa al Señor Jesucristo, together with our Lord Jesus Christ. Y hasta el día de hoy, and to this day, no nos ha soltado. Has not let us go. Y hay una promesa, hermano. There's a promise. Que si sigamos, seguimos trabajando para el Señor. And if we're working for the Lord, ese cordón siempre va a estar ahí. A ribbon will always be there. Esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. The blood of our Lord Jesus Christ will always help us. Hermana de Colton, hermana de con hermano José Osoy, con el hermano Noé, y a cada una de nosotras, each and every one of us, el Señor nos ha prometido, Lord has promised, obtener la victoria. To obtain victory. Y no nos va a dejar abandonadas. Not be left alone. Porque como dice su palabra, like his word says, todo el trabajo, all the work que hagamos, that we do, no es en vano. It's not in vain. I encourage you with all my heart. That we take a hold of the Lord. That we don't let go of the hand of the Lord Jesus Christ. We continue working for the work of the Lord. Yo no le puedo pagar. I cannot pay you. Yo no soy nadie. I am not anyone. Solamente soy alguien nombrada. Only someone who's named. Para animarle a usted. To encourage. Para animar incluso a los hermanos. To encourage our brethren. Porque el trabajo que hacen cada una de las hermanas. The work that each sister does. Ellas hacen tal vez el trabajo aquí. They do the work here. Pero el trabajo importante lo hacen los hermanos que salen fuera. So the important work are the brothers that go out. Hermano Serafín, hermano Oscar, todos y cada uno de ellos. All of them. Dice un salmo. A psalm says, que el Señor sostiene. That the Lord holds. Con un hilo, hermano Oscar. With a ribbon, brother. Y no nos ha soltado. He has not let us go. Así como ese color de lana. Just like this scarlet color. Que esa mujer tuvo la fe. This que Dios de los hebreos. In the Hebrew. La iba a salvar. The God of the Hebrews is the Savior. We have the faith. Que con el de with the work of our sisters. Muchas almas van a venir al conocimiento del Señor. Many souls will come to the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yo creo que todavía este color está vigente, hermano. I mean that color is still alive. Todavía sigue firme. It's still firm. Si yo hago poquito trabajo. If I do little bit of si yo hago mucho. If I do much work. Si no hago nada. If I don't do anything. De todas formas. In all ways. Hasta su dólar. If $1. Su penny. Or belly. Su oración. Or your prayer. Su ayuno. Or your todo fast. Cuenta. All count. Pero todos agarrados. But all together. Juntos. In heaven, holding on. Sin soltarnos. Without letting go. De igual manera. The same way. Cada uno de nuestros hermanos. Each one of our brethren. Yo creo que el Señor. I believe the Lord. En cada viaje que han tenido. In each trip that they've had. Con ayuda y el dinero monetario. With help and the monetary. De cada hermana. I mean, each sister. Jamás el Señor. The Lord never does anything. And we will hold on to the prayer. And if we know that is the Lord Jesus Christ. And to this day, you and I, and you, and you, and his brethren, still, we are still held on by the blood of the Lord Jesus Christ.
Dios lo bendiga. May God bless you.